There was a time when summer surprised us, when galleries opened minds, adventures opened hearts, and we all remained open to whatever the day might offer. It was a time to enjoy. It was summer, this summer, at Biltmore. Plan your visit or overnight stay so you can enjoy the marvelous works of Chihuly and savor the season. Reserve now at Biltmore.com. Si tu vehículo no frena como debería, o si escuchas ruido metálico o sientes vibraciones a la hora de frenar, no te pierdas las ofertas de verano de O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts. Hola, hola, bienvenidos al podcast de La Repegada con la Nena y la Muñeca. Escucha las últimas noticias del mundo de la música y pasa un rato súper agradable divirtiéndote junto a nosotras. Pásenle, pásenle, todos están invitados a divertirse. Sigue escuchando el podcast de Las Repegadas y mantente enterado de las noticias de tus artistas favoritos. Ándale, esa. Ándale, tú sí sabes, es que es viernes, amiga, necesitamos punchis, punchis, punchis. Es viernes y Laila, la nena lo sabe, ella espera el viernes desde el lunes. Así es, y a todos los que estamos bien felices como una lombriches porque llegó el fin de semana, qué rico, donde apunta el guarache, la chancla, pero mientras tanto, Lore, que se queden con nosotros. Sí, dos horitas que les tenemos excelente música y vamos a comenzar con la información, las noticias que a la gente le valen gorro con el a quien le importa. Tito Torbellino Jr. lanzó Gracias a la Vida, este corrido del Movimiento Alterado, el cual grabó su video en México con una producción de Torbellino Legacy es 16. ¿A quién le importa? Gualo de Banda MS tiene desafortunado encuentro con famoso cantante de corridos. La gente especuló que fue Natanael Cano. ¿A quién le importa? Ángel de Grupo Los Rojos y su esposa Carol le dan la bienvenida a su bebé, quien le nombraron, con la nombraron justamente como Ángela María. ¡Qué bonito! ¿A quién le importa? Shakira ya confirmada para el halftime, o sea, el medio tiempo de Copa América este próximo domingo y la neta va a estar chido. ¿A quién le importa? Imagínate, siento que va a ser como un mini Super Bowl. Oye, yo me ganaste la palabra, porque obviamente cuando mencionas eso me remonta que Shakira estuvo en el Super Bowl y con Jennifer López en medio tiempo en el espectáculo, que estuvo increíble. Y ahora, pues, digo, es más latino la situación, sí. Y nos encanta, ¿no? Ahora sí que la final de la Copa América 2024 ahora va a estar con todo, va a tener tanto emociones de fútbol y además entretenimiento. Imagínate, Shakira. Y que, por cierto, lo pueden disfrutar en VIX para que descarguen la aplicación si no la tienen. Y también en Euforia, ahí va a estar el audio para la gente que no puede ver televisión. Pero estamos por todos lados. ¿Por qué todos lados? Nosotros en la sopa. Amiga, afila la tijera. Híjole. Tráete la ropa para lavar aquí en el lavadero. Oh, se chismeaba bien a gusto, ¿no? En los lavaderos ahí en México, que todas las vecinas se juntaban a lavar y se ponía bien bueno el chisme. Pues el lavadero aquí también se puso bueno con el especuleando. ¿Qué nos vas a contar? Edén Muñoz se le fue a la yugular a calibre 50. ¿Qué fue lo que dijo acerca de, pues, esa agrupación donde él trabajó por muchos años? No manches, Lore. Está de color de hormiga. Esto ahorita se los comentamos, este chismecito en especuleando. Ahora sí, amiga, sácalo de tu ronco pecho. ¿Qué trae Edén Muñoz con calibre 50? Que mira, a mí se me hizo como que se tardó mucho para hablar de ellos, ¿eh? Oye, sí, pero se supone, o sea, en contexto, se supone que habían quedado en buenos términos. Bueno, se eso supone. Al principio decía, ¿no? Ajá. Pero ya como que ya no pudo aguantar más y se le fue a la yugular Edén Muñoz, quien fue ex vocalista de calibre 50. A esta agrupación, ¿qué fue lo que dijo? Lore, tenemos audio, productor. A ver. Tóxica se llama Calibre 50 y muchas de las canciones no salen por ahí. Porque de las decepciones uno tiene que volver a aprender. Así es, mi ex más tóxica se llama Calibre 50, güey. Se habló, bueno, no podemos también pasar todo el audio al aire porque hizo unas palabrotas. Muy pasado de tono. Se veía como que ya, o sea, dijo, esa frustración que yo la tengo guardada, ya no puedo contenerla. Y se fue con todo en contra de Calibre 50. Mira, es bien sabido de que la compañía para la cual pertenece Calibre 50, sí son medios tóxicos, sí los amarran mucho. Pero mira, Edén Muñoz ahorita ya debería estar agradecido porque gracias también a Calibre, pues fue un paso muy grande para su carrera y por eso está donde está. Sí, ¿no? Y le ha ido de maravilla también, ¿no? Una vez que se independizó. Él dice, perdónenme si soy sincero de repente, pero es algo que tenía que decir. Esa canción pueden tomarla por donde sea, pero no se sientan mal. Es normal mirar y sentir bonito. O sea, ahora sí que está causando una polémica con esas declaraciones, Lore. Y bueno, también nos vamos
digo, el por el lado de Edel Muñoz, ajá, que si hay que respetar, ¿no? Si realmente viviste momentos muy difíciles hasta ahí en tu trabajo, en tu carrera, pues uno se tiene que salir de, pues, de la situación tóxica, ¿no? Y, pero siempre hay que estar agradecidos, amiga. Eso sí, amiga. Sácalo de tu ronco pecho, Laila, la nena, el chisme, que también aquí no puede faltar en las repegadas cuentas. Claro, amiga. Oye, pues fíjate que lamentable, Lore, que un exintegrante de Banda McGee vive como indigente. Así es, él fue identificado como el Toro y lo que llamó bastante la atención de varios internautas ahí fue la manera de cómo bailaba quebradita, así espectacular, como un... ¿Cómo te diré? Como un máster, ¿no? Claro. Entonces, algunas personas se percataron que se trataba precisamente de este exintegrante de la Banda McGee. Qué triste, ¿no? Que haya pues, finalizado de esta manera y no sé qué haya pasado, si las sustancias, el alcohol y todo, que lo hayan pues llevado, ¿no? Porque también influye mucho la depresión y es mucha tristeza, ¿no? Por lo que está pasando este hombre. Hay gente, y sobre todo los artistas, Laila, la nena, que no pueden con la fama. También. No pueden con el dinero, entonces se deslumbran. Porque yo creo, y obviamente no soy experta en finanzas, pero una persona que se organiza bien, que ahorra, porque la Banda McGee fue de las más exitosas en los años 90, los principios 2000. O sea, fue una banda muy próspera, donde hay gente que le sabe hacer. En ese tiempo te va bien, preparas tu dinero para las vacas flacas, para la temporada de vacas flacas. Sí. Y hay gente que prospera, que puede vivir de la fama de que tuvo en ese momento, pero hay gente que no puede, no ahorra, simplemente goza en el momento. Y está bien gozarlo, pero también no tenemos el futuro asegurado. Entonces, pero tenemos que tratar de poder asegurar ese futuro con nuestro dinerito. La nena es la más buena para ahorrar. No, y amiga, pues mira, tratamos, o sea, aunque sea algo, dijo el calvo. Pero definitivamente sí, Lore, yo creo que dicen que el ser humano no está preparado para la fama. Ah, Diosito, pruébanos, ponnos a prueba, la lotería, Diosito. Que mi amiga sí se haga famosa, ¿eh? Y yo que sea su asistente nada más. Que no cambiamos. Ay, no tienes fe en mí, ¿por qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué eres así? Te digo por qué. ¿Ya estamos al aire? No, ya estamos al aire. No, dice una ventosa pelota. Hay un complot. Ay, qué miedo. Hay un complot entre el productor y lo de la muñeca. Pero bueno, de ese tema hablamos después. Es que tiene que ver algo con el Puras Fallas, que por cierto, en un solo minuto se los vamos a contar. Laila, la nena, ¿qué nos vas a decir? A ver, cuéntanos. ¿Por qué estás contando tus historias al aire? No es mi historia, te lo juro. Es que una pasajera, Lore, una viajera, provocó una cancelación de un vuelo. ¿Qué fue lo que ella hizo? No manches. Ahora sí que, híjole, fue una equivocación tremenda, ¿eh? Seguimos en las repegadas con la nena y la muñeca. Ahora sí, puras fallas. ¿Quién la cajeteó? ¿Por qué esta mujer logró la cancelación de un vuelo, dices? Sí. No fui yo, Lore, ¿no? Ni empieces. Fíjate que esa mujer en China obligó justamente a evacuar y cancelar un vuelo. O sea, ella, pues, se da cuenta que subió y de repente dijo, ¿sabes qué? Uy, como que me dan ganas de ir al baño. Tengo que ir al baño. Bueno, ándale. Esos retorcijones, qué horror. Imagínate, en el avión, güey. Es un vuelo, la muerte, ¿no? La muerte, de verdad. Entonces ella ya no aguantaba. Dijo, no, pues, ¿sabes qué? Me voy al baño. Y confundió la puerta de salida de emergencia. ¡Ay, no! Con la puerta del baño, güey. No. Oye, ¿La abrió? La abrió justamente y provocó, activó el accidente del tobogán de evacuación. Entonces, esto es a un acto ilegal. Es muy grave. La pueden castigar, obviamente, con multa. Tienen que pagar. What's that sound? That's the sound of Downy Unstoppable scent beads going into your washing machine and giving your clothes freshness that lasts all day long. There it is again. It's like music to your ears, or more like music to your nose. That freshness is irresistible. Let's get a Downy Unstoppables bottle shake. And now a sniff solo. Nice. Get 6 times longer lasting freshness plus odor protection with Downy Unstoppables in wash scent beads. Univisión presenta Marea de Pasiones. Quiero que me ayudes a quitar a Marcelo del camino. Una traición. Fui secuestrado por un grupo de guerrilleros. Le arrebató su amor y su vida. Me traicionaron y me están culpando de un crimen que yo no cometí. 7 años después, regresará para recuperarlo todo. Yo no soy una asesina como tú. Te lo voy a demostrar y me vas a volver a amar. Marea de Pasiones. Gran estreno el lunes 15 de julio a las 9 con Univisión. Una multa y hasta puede ir a prisión, güey, por este ¿Pero acto. ¿Qué no leyó o qué? Yo no sé si se la pueden perdonar, porque si de plano realmente se equivocó, o sea, bueno, sí, obviamente se equivocó, pero
Es que no le hizo de adrede, no hizo con intención. Espero que no, porque sí está muy raro. O sea, como que no tener conciencia de que es la salida de emergencia. Porque acuérdense, todos nos chutamos cuando nos subimos a un vuelo la letanía que nos avientan los sobrecargos. Pero donde... ¿qué tal si ella es bien distraída, mi amiga, pobrecita? Por eso digo que a lo mejor era mi amiga Laila. Confesiones en el podcast, que por cierto hay un episodio nuevo, chéquenlo en cualquier plataforma donde sea que escuchen sus podcasts. Qué rico que sigues con nosotros en este viernesito aquí en el show de La Repegadas con Lore la Muñeca, Laila la Nena. Oye, también gracias a todos los que se unen a la familia del podcast, Lore. El episodio nuevo que se estrenó el día de ayer, en donde abordamos justamente el tema de los amigos generosos. Porque la neta, yo sí en lo particular tengo amigos, pero que se mochan, como mi amiga Lore la Muñeca, que mira. ¿Quién te mira quiere? Mira el regalo que me trajo hoy. ¿Quién te quiere hoy viernes? Amiga, me chequean mucho, amiga. ¿Qué voy a hacer cuando ya no estés conmigo? No. Hay un dicho que dice, si no puedes emplacar, engorda a tus amigas. Ahora por eso siempre te traigo donas, ¿no? Por eso mis cachetes van en aumento. Gracias, amiga. Gracias a Lore la Muñeca, son los cachetes de la... Güey, yo te traigo 12. Ya depende de ti si te comes uno o te comes las 12. La verdad, pues tú sabes que no quiero pelear ni debatir en eso no nos metemos ahorita, Lore. Todito lo que pasa en el mundo de la música. Eso que a ti te gusta junto a la Nena y la Muñeca. Al podcast de Las Repegadas. Escucha el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo y diviértete todos los días con nuestras locuras y aventuras. ¿Qué estás esperando? Suscríbete a nuestro podcast y escucha todos los episodios que tenemos para ti. ¡Fierro! En el podcast del Bueno, La Mala y El Feo, pariente. ¡Puro show! Sigue escuchando el podcast de La Repegada y mantente enterado de las noticias de tus artistas favoritos. ¿Sabes qué, amiga? Deja a ver, amiga. Que pedirle al productor que ponga algo más suavecito porque la neta... Es momento de dar la buenota y como que esto sí me alegré esta, amiga. Yo ya me iba a poner a bailar, por eso, productor, bájale dos rayitas, por favor, con ese segmento, tenemos que inspirarnos, lo de la muñeca nos va a decir la historia, aquí la buenota. Porque si no, mira, no lo agarramos de cotorreo y esta historia es muy bonita, me encanta. Que de repente un día te llega el momento, no sé si decirle de suerte, amiga, porque después todos hemos tenido en nuestra vida momento de malas rachas, donde sí, todo se nos junta, pero el día que le llegó la luz al final del túnel a esta mujer llegó. Resulta ser de que sufrió durante mucho tiempo de cáncer de seno. Ajá. Afortunadamente logró vencerlo. Y el día que le dieron la noticia de que lo había vencido, mira, se ganó $5 millones en la lotería. O sea, que el día... El mejor día de su vida, me imagino. No, pero vencer el cáncer y ganarse y hacerse millonaria. Oye, pero espérame, como tú lo dices, o sea, primero que nada, el tener salud, que es lo primordial, que te digan, oye, ¿sabes qué? Estás libre de esa enfermedad, ya es una victoria. Así es. Y súmale que ahora tiene la lana. No, amiga, que no. De verdad que yo creo que sí fue el mejor día de su vida, como que volvió a renacer, Lore. Exacto. Y qué bueno. Ay, no, qué padre, ¿no? Ya le tocaba. Es que hay personas que lamentablemente sí sufren bastante y el día que, como que Diosito dice, ya fuiste mi mejor guerrera, ya le voy a dar chance a otro. Así, ahí te va, goza ahora sí la vida. Ay, no me agüito por esas malas rachas que estoy pasando, ¿eh? No, amiga, ahí viene, la luz al final. Porque digo, cuando Lore me tiene a dieta, o sea, la paso de re mal. Ustedes saben que yo no puedo estar a dieta, pero bueno, amiga, ya no va a pasar eso. ¿Quién te quiere? Mira, es más, síguete comiendo la dona número 11. ¿Sí puedo? Déjame una. Que empiece la radionovela, por favor, no de la muñeca, porque mira, hasta con cafecito, tecito, y yo sé que nuestra gente moza de repente con una chelita, ¿no? Sí. Se está preparando para ese segmento. Pues prepárense con lo que sea, si van manejando, acomódenlas bien ahí en el sillón, eso sí, manos al volante, por favor, no queremos tragedias. Y ojos a la carretera. A ver, písacre la vuelta al tráfico. ¿En qué show estamos? Todos, amiga, estamos hasta la sopa. Sí, amiga, hay que facturar y dobletear. Yo les voy a narrar esa historia, que el drama lo tiene un niño. Un niño de aproximadamente 8 años. Resulta ser que estaban en un evento. Fíjate, me encantan los festejos de los afroamericanos, porque hasta en misa las hacen fiestas, ¿verdad? Ay, me encanta, sí. Las celebraciones de la iglesia, no sé, llámenle como quieran. Y lo cantan hermoso. Todos cantan, todos bailan, se la pasan, mira todo, parece pachanga, o sea, pero está chido. O sea, de la manera que honren a quien ustedes quieran, está chido. Uh-huh. Resulta ser que en este convivio, celebración, estaba este niño pues orando con sus manos levantadas, bailando y demás. Cuando la mamá
se empieza a lebrestar un poquito más. Como que el flow le llegó de más, así como Laila la nena cuando le ponen un buen cumbión. Estaba la señora casi que perreando hasta abajo. Dije, ah, chihuahua, pues a qué celebración están yendo. Ajá. Cuando un hombre se le acerca a la mamá y le empieza a seguir el rollo, a bailarle, ¡zas! Abajo, ¿what? Abajo, hasta el suelo. La rodilla, la rodilla. Entonces, el niño llega y lo avienta. Oh. Y le dice, ¡no toques a mi mamá! Para lo cual, la mamá, en lugar de decir, ¡oh, mi hijo me defiende! ¿Se enojó la mamá? ¿Cómo que se va a enojar si su niño le está defendiendo, amiga? Dime si eso hasta parece puras fallas, pero no es casos de la vida. Oye, viral. Pues, ¿qué onda con la señora también? Sí. No, pues, le gustó el perreo, por supuesto. Así como que nadie me incomode, que nadie me interrumpa. Pero, pues, se trata de tu hijito de 8 años. Escúchalo, mujer, mira, hombre. Pero viendo esas celebraciones ya me están dando ganas hasta de ir a misa, amiga. Manches, amiga. Todito lo que pasa en el mundo de la música. Eso que a ti te gusta, junto a la nena y la muñeca. Al podcast de Las Repegadas. Hola amigos, les saluda Raúl de Molina y Lili Estefan y tenemos un chisme. ¿Qué chisme? Tenemos podcast. Yeah, o sea que el entretenimiento y el chisme ahora van contigo. Y si aún no lo tienes, descarga la aplicación de Euforia y busca el podcast del Gordo y la Flaca con episodios de lunes a viernes. ¿Te gustan las rancheras, los boleros o te gusta más la música de banda? ¿O eres de los que no deja de cantar los tumbados más pegados? Entonces sigue escuchando el podcast de Las Repegadas y entérate de lo que pasa en el mundo de la música. ¡Vámonos a cultivarnos! No, todavía no nos vamos. ¿Ah, vamos no? A cultivarnos en solo instantes. Me delaté solo. Sí, dije, espérate, amiga, ¿dónde? Nos falta un segmento todavía, amiga. Okay, nos falta poquito, amiga, ya para que te vayas, mira, después del postre a echarte unos tacos o lo que tú quieras. O al bailongo también es viernes. Mírala, invítala, invítame. Claro, mejor amiga. Dicho, okay, estás en mi lista de invitados. Vámonos, fierro, pues. Oye, ¿con qué nos vas a instruir el día de hoy, la nena, en el cultivate? Yo nomás te digo algo, yo creo que tú y yo estamos en el trabajo equivocado. ¿Por qué? Hoy te voy a platicar esta mujer que se está haciendo millonaria. ¿Cuánto está sacando al día? Ahorita se los cuento. Exactamente, ¿qué es lo que hace? Ahorita les digo. Yo les voy a contar 5 rasgos de las personas inteligentes revelados por la inteligencia artificial. Si tú tienes estos rasgos, eres de las personas más inteligentes. Ya te lo cuento. Amiga, ahora sí se ha llegado el momento que nos digas en qué trabaja la muchacha, porque sí me interesa, ¿eh? Oye, bueno, no sé si la labor te va a agradar a ti. ¿Por qué? Porque esta mujer sí se está haciendo millonaria, se está sacando un chorro de lana, pero su labor es sacar piojos. Oye, a mí me gustaba sacar piojos. ¿Neta? Te lo juro que me encanta. A mí me gusta reventar los puntitos negros. Ah, ok, sí. También. Bueno, ella lo que está haciendo, Lore, es, pues, trabajar en eso de que cobra $500 por cada cabeza y ha ganado la cantidad de hasta $5,000 al día. Al día, 24 horas, o sea, al día. Imagínatelo, en un día tengo $5,000, bye. ¿Qué? Wey. Por sacar piojos. Ay, qué amiga, rico. Se está haciendo millonaria esa mujer en Nueva York. Bueno, creo que tengo un viaje pendiente en Nueva York este fin de semana. Voy a ir a aplicar. Un part-time no nos vendría nada. Oye, mal, amiga. Mal. No se puede trabajar remotamente desde casa. No creo, güey. Yo les voy a contar 5 rasgos que, según la ciencia dice, que le corresponden a las personas inteligentes, revelados por la inteligencia artificial. Número 1, curiosidad insaciable. Número 2, capacidad para resolver problemas. Número 3, adaptabilidad. Número 4, pensamiento crítico. Y número 5, empatía y habilidades sociales. No sé ustedes, pero yo los tengo los 5. O sea, yo creo que esa lista la hizo Lore la muñeca. Les puedo dar la fuente. Ahí se las comparto en @ las repegadas. Bueno, no, te yo creemos, amiga, te creemos. Pues. A sacar la pipa y el guante, ponernos cultos, bajarnos de la... ¿En cuál galaxia vas, amiga? ¿En la 10? Décima, amiga. La décima galaxia, bueno. Ya te dije, ¿ok? Qué bueno, porque aquí te necesito para que cultives a nuestros queridos radioescuchas. Adelante. Fíjate, Lore, que la capital de Dinamarca, que se llama Copenhagen, okay, o algo así por el estilo. Bueno, te entendí, va a premiar, amiga, a los turistas que cuiden el medio ambiente con comida y visitas gratuitas. Así como lo escuchan, fíjate que, pues, esta capital de Dinamarca
incita pues a que participen en actividades ecológicas como recoger basura o usar transporte público. Pueden ser recompensados, como le menciono, con una comida, también con experiencias culturales y visitas gratuitas a través del programa piloto Copenpay. Oye, me gusta mucho esta iniciativa, Lore. Me encanta. Deberían de replicarlo en más ciudades y imagínate países, ¿no? Imagínate ir a la Ciudad de México y ya junté la basura de toda la calle, dime mis tacos, por favor. Uy, con gusto, amiga. Mi amiga, hay algo que no haga bien Dinamarca, de verdad que los países... Es un país ejemplo. De verdad que sí. Yo les voy a contar para los amantes de estas películas de Shrek, la verdad, son de las más divertidas. Ahí viene una nueva, la Shrek número 5. Se estrena oficialmente el 1 de julio del 2026. Wow. ¿Qué son dos añitos? Bueno. Se pasan de volada. Del 2026, amiga. Todavía le faltan dos años, pero mira, de mí se van a acordar. Dios quiera y para el 2026 estemos aquí dando lata con las repegadas. Vamos a decir, ¿te acuerdas, amiga, cuando el 11 de julio dijimos que se estrenaba Shrek? Pues ya se llegó el día. Ay, sí, amiga. Primeramente Dios, ojalá. Porque con eso quedando mal de la rodilla, oye, no, amiga, ya no se sabe, amiga. Dúrame, por favor, dúrame porque te amo. Hasta aquí un episodio más de Las Repegadas Podcast. Sigue escuchando más episodios a continuación y mantente enterado de todo. Todito lo que pasa en el mundo de la música. Esa que a ti te gusta junto a la Nena y la Muñeca. ¿Te quedaste con ganas de escuchar más? Euphoria Podcast tiene la oferta más completa de podcast en español. Entérate de lo que pasa en el mundo con nuestros podcasts de noticieros. Aumenta tu autoestima y mejora tu salud con nuestra oferta en autoayuda y bienestar. Y si eres de los que busca diversión, escucha nuestros podcasts de humor y pasarás un rato increíble. Esto y mucho más en el app de Euphoria o donde sea que escuches tus podcasts. Euphoria Podcast. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho. Be all you can be. Visitando goarmy.com/español. Our daughter Jessie loves playing detective. A clue. But since we discovered she has sensitive skin, we've been playing detective too. We thought the problem was our puppy. But it was actually our old detergent. Aha. Uh-huh. So we switched to Tide Free and Gentle. Tide cleans better than the leading competitive free detergent, and it doesn't leave behind irritating residues. Plus, Tide Free and Gentle has no dyes or perfumes, so it's gentle on her skin. Case closed. If it's got to be clean, it's got to be Tide Free and Gentle. Univisión presenta Marea de Pasiones. Quiero que me ayudes a quitar a Marcelo del camino. Una traición. Fui secuestrado por un grupo de guerrilleros. Le arrebató su amor y su vida. Me traicionaron y me están culpando de un crimen que yo no cometí. 7 años después, regresará para recuperarlo todo. Yo no soy una asesina como tú. Te lo voy a demostrar y me vas a volver a amar. Marea de Pasiones. Gran estreno lunes 15 de julio a las 9 por Univisión.